Este jueves el sector Educación de Pérez Celedón se unió al Movimiento Nacional en Defensa, propiamente también de la educación costarricense, donde hablan de la importancia de no reducir el presupuesto dedicado propiamente a los centros educativos públicos de este país. El movimiento salió muy temprano desde el sector de Brasilia en una caminata hacia el parque de la ciudad de San Isidro de El General, donde uno de los temas referentes fue que la educación está muriendo, y con ese objetivo hasta trajeron un ataúd en referencia precisamente a esto. Veamos parte de lo que aconteció esta mañana. Representantes de los diferentes sindicatos educativos dijeron presente, así como también sus agremiados. Aquí nos explican los detalles del por qué se sumaron a este movimiento. Hoy se suma todo el Magisterio Nacional, tenemos compañeros de los diferentes sindicatos, SEC, el cual represento, ANDE y el APSE. Además tenemos toda la representación de la Universidad Nacional y compañeros de la UPIAP, que venimos a decirle no a este recorte que quiere hacerse al presupuesto de la educación. Bueno, exactamente, ¿cuál es el movimiento y la razón por la cual están hoy acá? Bueno, desde que el señor Chávez llegó a la presidencia y la señora ministra, se efectuó un primer recorte al 8%, que quedó en un 6%, se podría decir, de lo que corresponde por ley y por constitución, constitución. Hoy se presenta un nuevo proyecto para hacer otro recorte a la inversión de nuestra educación, que llegaría a recortar aún más las becas estudiantiles, el servicio de comedores escolares, transporte. Y realmente nos preocupa como docentes y como madres y padres de familia también lo que vemos cada día en nuestras instituciones, donde muchas tienen hasta orden sanitaria y deberían estar cerradas porque la infraestructura es pésima. Lugares donde al cerrar el año no queda ni siquiera un papel higiénico en los servicios sanitarios. Escuelas donde deben hacer colectas para comprar resmas de papel, donde no alcanza para la tinta. Y de verdad es terrible y a veces triste ver padres de familia que deben estar continuamente sacando de sus bolsillos para tamales, para ventas de porciones, para bingos, para un premio, para estar recogiendo dinero para poder darle a sus hijos y a sus hijas una educación digna. Nosotros como docentes lo hacemos, y lo hacemos porque amamos a nuestros estudiantes, amamos nuestra profesión y tenemos vocación, pero somos el único ministerio, la única institución pública que debe sacar de su bolsillo para cubrir los gastos. Nosotros estamos sumados por el gobierno, que nos ha rebajado mucho los presupuestos escolares y nos está afectando desde ya, y en el futuro nos va a afectar más. Bueno, usted como directora de un centro educativo sabe muchas carencias que se tienen en la institución. Vea, nuestras escuelas están con muchas carencias. Primero, porque el presupuesto nos alcanza apenas para lo básico. Y las demás arreglas que hay que hacer, hay que ingeniárselas, saber cómo se hace. Las escuelas tienen como 3, 4, 5 y hasta más años que no se les ha dado mantenimiento. Entonces tenemos escuelitas que ya caóticamente están casi cayendo. Desde el día de ayer andábamos en San José iniciando este movimiento que lo convocó la Unión Magisterial y Sindical del país. No es algo antojadizo, ya estamos cansados de esas políticas de gobierno que solo quieren recortes para la educación pública, donde ya los docentes, el magisterio, padres de familia y comunidades no aguantamos más. ¿Qué están exigiendo, doña Rosa? Estamos exigiendo exactamente que se cumpla lo que ley por ley está establecido, que es el 8% de la educación pública. No entiendo por qué eso se tiene que estar discutiendo en la Asamblea Legislativa o por qué se tiene que estar discutiendo en una comisión de hacendarios si ya está establecido por ley y no quieren hacer valer ese derecho. Tenemos urgencias. El Ministerio de Educación Pública está en crisis. Es el único ministerio de este país donde padres de familia, comunidades y
los mismos docentes tenemos que hacer rifas, bingos, tamales y muchas más cosas para pagar lo que al gobierno de por ley le corresponde. No podemos seguir haciendo, aguantando eso más, tanto abuso a la educación pública costarricense. Los jóvenes que vienen ahora, no estamos luchando por nosotros, por el futuro de Costa Rica. Si esto sigue así, la muerte de la educación pública de Costa Rica está así en las puertas del día de mañana. Por favor, basta ya, gobierno de Costa Rica. Tenemos tiempo de venir gritando en las reuniones de directores, en las reuniones de personal, de los recortes de presupuesto. Tenemos varios festivales al año, en ellos festivales Juegos Deportivos Estudiantiles, Festival de las Artes y otros como Convivir, UPRE, un montón de cosas que tenemos que hacer en los centros educativos, y el presupuesto sale de la bolsa de los educadores, de la bolsa de los padres de familia, porque las escuelas ya no tenemos recursos. Entonces hoy es hacer conciencia al pueblo de Costa Rica la necesidad que tenemos que a las escuelas públicas, a los colegios públicos, se les inyecte más recurso económico para poder trabajar de la mejor manera, de una manera decente, como lo merecen los niños de Costa Rica. La universidad pública y el sector nos unimos a este movimiento que es un pacto nacional en defensa de la educación pública costarricense en todos sus niveles. Estamos hablando de primaria, secundaria, la educación superior. Este sistema que conocemos costarricense y que nos ha llevado a ser la sociedad que somos, tan productiva y tan admirada por algunos otros países, está en peligro de extinguirse. ¿Por qué? Porque si seguimos con los recortes que han hecho sistemáticamente al sistema de educación pública, ya la educación del mañana no va a tener la gratuidad, la calidad y esa cobertura que hemos tenido históricamente. Entonces, por eso hoy la Universidad Nacional, el campus Pérez Zeledón, se une a esta marcha en defensa de esa posición por la educación pública. Y también la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, UPIAP, también dijo presente. Días atrás habían emitido un comunicado de prensa donde también salían en defensa del sector educativo. Nosotros, UPIAP, que es un sindicato de pequeños y medianos agricultores, le estamos pidiendo al gobierno que no nos baje el presupuesto de la educación, que nos mantengan como dice la ley, el 8%. ¿Y por qué? Porque nosotros representamos al sector agropecuario, al sector rural, donde hay estudiantes que si ese presupuesto se baja, no van a poder seguir estudiando. Entonces, ¿qué va a pasar? Gente que va a hacer más delincuencia. Entonces, ¿qué es lo que quiere el gobierno? ¿Más delincuencia o más gente preparada académicamente? ¿Se vienen a respaldar entonces ustedes al gremio de educación? Correcto, por eso es que venimos a respaldar al gremio de educación, porque es importantísimo en Costa Rica. Siempre ha sido una educación de las mejores que hay en América Latina, y no es justo que retrocedamos esa educación que tenemos hoy en día en Costa Rica. El miércoles el movimiento se concentró en San José, pero hoy fue acá en Pérez Zeledón y también en diferentes partes del territorio nacional. Con esto, el sector educativo, los docentes, personal docente y administrativo también se suma en defensa de la educación costarricense. Carmen Picado Navarro les informa.